Quiero agradeceros a, a todos los medios de comunicación el esfuerzo que habéis hecho por ayudarnos a, a recordar a Karma, a llorar su fallecimiento repentino, pero también a, a celebrar su, su vida, su compromiso político, sus actuaciones. Para nosotros siempre será aquella amiga y compañera con la que compartimos tantas tantos combates de la que tanto aprendimos, también incluso cuando discrepábamos, aquella mujer que, que fue concejal en Esplugas, que fue ministra de Vivienda, que fue ministra de Defensa. En su etapa como ministra de Defensa quedará para siempre esa imagen de esa mujer embarazada, joven, pasando revista a las tropas, rompiendo un techo de cristal, como tantos quedan todavía por romper a las mujeres de nuestro país. Para nosotros hoy es un día muy, muy triste, lo fue ya desde ayer por la tarde, eh, la echaremos mucho de menos, pero queremos también recordar lo que fue su compromiso político, su militancia, su dedicación al servicio público y, por lo tanto, esperando que, que la tierra le sea leve, pero que a nosotros no nos abandonen nunca su recuerdo, su trayectoria y nos sirva de estímulo para hacer cada vez las cosas mejor.